Pero aquí, como ante todos, pocos riesgos de imagen. Además, será orientado en el uso de la mascarilla. Good evening, people. Hello. Hi, Arely, David, Magdalena. Hello, Kevin, Helen. Okay, Kevin Maravilla, how are you? Good evening. How are you, Helen? I'm fine, and you? Good, I'm pretty good, thank you. What about you, Arely? Con frío. Está helado, ¿eh? Okay, Maggie too, okay, Zier, Josué García, okay, welcome to the class, okay, very nice, Kevin Solís, Kevin Maravilla, Juan Solís, okay, thank you for joining my class tonight, okay, Irving, Raúl, okay, good evening, that's it, very nice, Josué too, that's it, very good, ya se van conectando la mayoría, son puntuales, ¿eh? Very good, very puntual. Alba, hello, Albita, okay, Kevin Torres, okay, hello, hello, hi, Kevin Torres, how are you, Melvin, hello, Melvin, hi, teacher. How hello. Are you, fine. Ready for the class, hello, right, I'm pretty good, poquito con frío, pero estamos bien, super nice, okay, David Quinteros is there too, that's it, very nice, okay, thank you for joining my class tonight, guys. Ok, qué bueno tenerlos acá. Antes de comenzar, quiero saber cómo van con la plataforma. Estamos. ¿Están haciendo la sección 1? Más o menos. Helen, ¿cómo va en la plataforma? Conecta el micrófono. Fíjese que a mí no me sale nada para llenar, solo me salen unos videos y no sé si... ¿Cómo podría hacer para mandarle una captura? Porque yo lo veo de aquí de la computadora. ¿Con su entonces, teléfono? No sé qué si tú... Tómele foto con su teléfono a lo que está haciendo y me lo manda. Mi número de WhatsApp está en el grupo de WhatsApp. Usted me manda un mensaje privado a mí, no lo vaya a mandar al grupo. Me lo manda a mí exclusivamente. Dígame, hola teacher, soy Helen de la clase de 9 a 10. Identifíquese, ¿verdad? Para saber quién es. Y fíjese que tengo problemas aquí, me manda la foto y yo con gusto le ayudo. Abajo, Helen, usted tiene los videos y abajo de los videos bajen más la pantalla y ahí le va a aparecer una flechita que dice Next, siguiente. Y ahí usted va pasando todos los ejercicios que tienen que hacer. Hay videos, hay audios, ¿sí? Dígame. Tengo una pregunta. Fíjese, bueno, una pregunta antes de la principal, ¿va? Sí, diga. En la plataforma, cuando vamos a responder las preguntas, ¿tenemos un cierto límite de intentos? No. ¿O no? No. Usted se puede equivocar cuantas veces quiera. Ok. Pero, tiene que tener mucho cuidado cómo va a escribir las respuestas. Por ejemplo, si va a comenzar la oración, que sea mayúscula la primera, ¿verdad? Si usted lo escribe a la loca así, con minúsculas, sin respetar puntuación ni nada, le va a salir malo, aunque la gramática esté bien. ¿Ok? Ok. Entonces, en ese sentido, sí tienen que tener mucho cuidadito. ¿Ok? Ok, por ejemplo, entonces... Solo para decirle un ejemplo, para que vean. Digamos, okay. Digamos que el ejercicio, usted tiene que escribir una oración y pone, I am... very nice. Un ejemplo. Y usted okay. Le dice, enter. ¡Pah! Le salió negro. En rojo, perdón. Y usted dice, pero está bien. No, mire el I como lo escribió. El I no es así. El I es mayúscula, ¿ve? Y de último tiene que ir un punto. Punto. Ajá. Y así le va a salir bonito, ¿ok? Si le lea la indicación y si le dicen use contracción, pues use contracción, ¿ok? Así que cuidadito con eso, los espacios. Okay. Porque como a veces lo hacemos desde el celular o escribimos bastante rápido, se nos van espacios, se nos va una letra de más, escribimos mal las palabras, entonces tiene que tener ese cuidado, pero es que bien. Hasta cierto punto cae mal, pues, porque... Pero, más que en la lección 3 voy, por eso es que estoy peleando con ahí está, ya ves. Ajá. So, así que puede ser ese problema, ¿ok?
Si, okay. usted piensa que ya lo hizo bien, ya revise el punto, los espacios, teacher, ya revise todas las letritas, mándeme una captura a mi WhatsApp y yo con gusto le ayudo. Y ahí le verificamos en qué está fallando. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Other question before we start? Con la plataforma. Bueno, mañana terminamos clases. Tomorrow we finish classes the first week. Ya para el viernes ya quiero que tengan la sección 1 terminada. ¿Ok? Para el viernes, sábado. Tienen viernes, sábado y domingo para terminar la sección 1. Y el día lunes pues ya comenzamos with section number 2. ¿Ok? Lorena. Good evening. Hello, good evening. Teacher, dígame. Una question. Dígame. Fíjese que yo estaba en la plataforma hoy. Sí. Sí. Haciendo las pruebas. Sí. Sí. Uh-huh. Se me ha olvidado el nombre, cómo lo manifiesta la plataforma. Pero los ejercicios en el 1.13, en el modo de los números de teléfono. Sí, sí. ¿Sí? Ajá. Aparece un audio al final que uno tiene que digitar o los números de teléfono los guiones o tiene que deletrear en ese audio. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Porque el ejemplo, lo vi. ¿Cómo le dio el ejemplo? Mándeme. El ejemplo se lo tiene que hacer tal cual está el ejemplo. Y el ejemplo va con números. Y guiones. Y si va con letras, pues lo hace con letras. Pues yo hice todo el ejercicio, pero me salió todo malo. Vamos a revisar si escribió bien los números, si escribió los espacios bien. Ok, porque todo eso es lo que les acabo de decir, que la plataforma es bien estricta. No solo de escribir ahí, ¿verdad? Sino que de ver exactamente que un ejemplo. Póngale que el 3 lo escribe mal. Ahí ya le salió mal, right? Aunque lo entendió bien. Ajá. Revíselo, Lore. Y si no, pues me manda la captura a mi teléfono. Para verificar y yo le digo, aquí está el errorazo. Hola, sí. Una gracias. Pregunta. Uh-huh. Karen. Hola, buenas noches. Hola, good evening. Good evening. Y si uno se equivoca, por ejemplo, porque yo hice un ejercicio ayer y me equivoqué, ¿verdad? Sí. Pero entonces yo lo volví a hacer. ¿Eso se puede hacer o queda la nota que me saqué? No. Usted lo puede hacer cuantas veces quiera. La idea es que le quede en verde. Excelente. Uh-huh. That's it. No problem. Gracias. Okay. Para allá, very mamá. Nice. Okay. Well, okay, guys. Ajá, sí. Hola. Yo tengo una duda. Dígame. O sea, una gran duda. Ajá. Quizás el problema está en que yo el día lunes no asistí a la clase. Uh-huh. Y cuando escucho que están hablando de la plataforma, me imagino que es que el día lunes lo dejaron, ¿verdad? Uh-huh. Es de la clase de ayer y yo no entendí porque no sé de qué plataforma están hablando ahorita. Híjole, Elvita, escríbame después de la clase, le voy a mandar un audio explicándole todo lo que tiene que hacer. Okay. Solo quiero corroborar que usted recibió un correo electrónico. ¿Lo recibió? Necesito que haya recibido como 2-3 correos electrónicos de parte de Inglés Corporativo, porque ellos le dan el acceso a usted para esa plataforma. Tiene que activar una cuenta y ahí ingresa, ¿sí? Porque si no, Donde mencionaba que había que ingresar con el correo electrónico. Exacto. Todo eso. Todo eso lo tiene que hacer antes para recibir las clases, ¿verdad? Sí. Hagamos algo. Después de la clase o ahorita, pero identifíquese porque yo no tengo registrados sus números. Me pone teacher, soy Alba del CID, de 9 a 10 de la noche. Porque yo le voy a mandar el número directo para la persona que le va a ayudar a ingresar a esa plataforma, ¿ok? Para que así ya pueda empezar, porque sí. Ahorita. Ajá, sí, por favor. Ok, that's it.
Okay, guys, well, we're going to start then, okay, with this part. That's it. Tonight, we're going to practice the verb be, okay, and I have a conversation, okay, that is, he's over there, okay? Okay, he's over there. He's over there. Él está por allá, okay? This is the expression, over there, okay? ¿Dónde está Liliana? Where is Liliana? She's over there. Por allá está. Where is your cell phone? Ah, mi celular, allá está. She, okay, my cell phone is over there, okay? This is the practice that we're going to have today. And I have a conversation, okay? I'm going to share with you my computer sound and turn on the speakers because you have to listen to this conversation. Page 5, Exercise 8, Conversation. He's over there. Part A, Listen and Practice. Excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, once again, and then we practice. Page 5, Exercise 8, Conversation. He's over there. Part A, Listen and Practice. Excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, that's it. This is the first conversation that we're gonna do, okay, for today's class. And I have this one. Excuse me, are you Stephen Carson? Esta es la pregunta cuando usted no conoce a alguien y está dudando. Disculpe, ¿es usted Josué? Excuse me, are you Joshua? Y Joshua, pues si es él, va a decir yes. Or en este caso, no, no es Stephen Carson. So it says, no, I'm not. He's over there. Ah, no, hombre. Él está allá, mira, ok. He's over there. Oh, I'm sorry. Y de ahí va donde él. Stephen, this is your book. Oh, thank you. Tú estás en mi clase, ¿verdad? Le dice, you're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Y ahora Jennifer, Stephen, perdón, le va a presentar a un muchacho, Jennifer. So, así se presenta una tercera persona. Hey, this is, right? This is Jennifer. She is in our math class. Hi, Jennifer. Hi, nice to meet you. Okay? So, si Kevin le quiere presentar a Josué, a Marcela, porque Kevin y Marcela son amigos, le dice, hey, Joshua, this is Marcela. She is my friend. Oh, nice to meet you, Marcela. Nice to meet you too, Joshua. Okay? So this is the expression that we have here. Okay? Excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Está en nuestra clase de matemáticas, right? Math. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay? Now we're going to practice, okay? We're going to practice. Vamos a ver, in this case, we are going to have Marcela. You are Jennifer, okay? Marcela, usted va a ser Jennifer. Okay, ready? My friend Edgar. You are David, okay? Edgar, Edgar Antonio, you are David, okay? And Stephen is Julio, okay, Julio?
You are Stephen, okay? Very nice. Uh-huh, Stephen. That's it. So, Jennifer, you can start the conversation, please. Digo los nombres que están ahí en la pantalla. Sí, ahorita. Ajá. Uh-huh. Usen sí, estos, okay. Okay? That's it. Excuse me, are you Stephen Carson? Edgar? No. No, I am not. He is over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Activate your microphone, Julio, please. It's off. Mm-hmm. Ya iba terminando, Julio. Okay. This is your book. Uh-huh. Oh, thank you. You are in my classroom. Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Mm-hmm. Edgar? Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, very good. Nice, very good. Noemi, you are Jennifer. Okay, Noemi, Jennifer, that's it. Melvin, you are David. Okay, Melvin, you are David. And here, Mario Lopez, you are Stephen, Mario. Okay, Mario, you are okay, Stephen. Okay. Entonces, ahora ya no van a decir Stephen Carson. Now you have to use, ya no va a decir Jennifer Miller. Now you have to use your names, okay? That's it. For example, excuse me, are you, ¿y quién es Stephen? Es Mario, ¿verdad? Entonces, le dice, excuse me, are you Mario Lopez? Y dice ahí Melville, no, I'm not. He's over there. Oh, sorry. Y de ahí le dice, Mario, this is your book, okay? That's it. We're gonna start. Okay, oops. I'm sorry, I'm sorry. That's it. Okay, let's start, please. Noemi. Are you Mario. Mario Lopez? Mm-hmm. No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Melby, this is your book. No, Mario. Mario, this is your book. Okay, Mario. Oh, thank you. You are my classroom. Yes, I am Noemi Cornejo. Hey, David, this is... No, Melvin. Hey, Melvin. This... Noemi. Cornejo. Cornejo. She did all class, all math class. Hi, Melville. Noemi Cornejo. Hi. Hi, Melville. Nice to meet you. Okay. Very good. That's it. So this is, hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, that's it. So if you see this one, aprendas esta frase. Mire, this is para presentar a una tercera persona, right? Para que no esté la tercera persona ahí solo. Bueno, no. Hacer bien las cosas educadamente, pues presentamos, oh, mira, ella es mi mejor amiga, okay, this is Teresa, she is my best friend, okay, that's it. And why are we studying this? Because today, guys, we are going to study the verb be, okay, we are going to practice, okay, the verb be. Creo que en su, allí se los mandé en su grupo de WhatsApp, okay, esta parte, right? Es un chart that we have here. Tenemos estos ejercicios, right? That we have here. Les mandé un este no lo tienen, esta parte de acá, es la que vamos a estudiar, okay? The verb be, el famoso verbo to be, okay, that we say. ¿Y qué es eso del be? A veces los alumnos desde que escuchan el verbo to be se frustraron. Ah, no, hombre, ya no puedo. It's easy. El verbo to be se transforma
como que fuera un Pikachu. Se transforma en tres. Push. Y es un am, is, are. Quiere decir que el verbo to be tiene tres formas. Y aquí lo tiene. Am, is, are. ¿Ok? The verb be has three forms. Once again. ¿Ok? I'm gonna... ¿Ok? The verb be has three forms. Aquí se los voy poniendo. ¿Ok? So you can have an idea. The verb be has three forms. Am, then we have is, y tenemos el are. ¿Ok? So, ¿qué significa ese de am, is, are, teacher? Porque a mí solo me dicen ser o estar. Ajá, ¿pero qué? Bueno, ser o estar es cuando yo digo yo soy, yo estoy. Ella es, ella está. Ellos son, ellos están. Nosotros somos, nosotros estamos. Tú eres, tú estás, ¿ok? Esa es la traducción del verb be, dependiendo del pronombre, ¿ok? So, we're going to start with the first one. Y el vamos a comenzar con el am. El am, guys, es exclusivo del I, ¿ok? Quiere decir que nunca vaya a decir I is, ¿ok? I are, no. Siempre va a decir I am, yo soy. Yo estoy. I am. Then we have is. Is as exclusive for she, ella. También es exclusivo para he. Y también es exclusivo para el it. ¿Ok? That's it. Quiere decir que el I nunca va a ir con is, ni estos tres van a ir con am. Estos no se mezclan. Ni tampoco she are, he are. No, this is impossible, ¿ok? Por eso se los pongo aquí. El is is exclusive for she, he, and it. Ella es, ella está. Él es, él está. Eso es, eso está. I am, yo soy, yo estoy, ¿ok? And are, tenemos el are. Bueno, es exclusivo para el you. Okay, then we have other one, que es el we, okay, and the last one, that is they, okay, that's it. So, estos tres son exclusivos también para el are. Quiere decir que nunca vaya a decir you is, you am, they is, no. You, we, they, are, he, she, is, and I, am. Okay, that's it. Questions, comments, doubts, everything is okay? Julio. Mi pregunta es, el estar es de sentir, no de lugar. Sí. ¿O es lo mismo? For example, here, yo digo, I am in my house. Yo estoy en mi casa. Aquí es del lugar. Es el am, puede ser, por ejemplo, I am sad, yo estoy triste, puede ser de sentimientos o puede ser también del lugar. ¿Ok? That's it. Very good. Other question? Comment? No? Ok. I have a question. Ok, you have a question. Tell me. Okay, is with reference del archivo que nos envió sobre lo sobre la grammar chart de the verb to be. Dígame. En contraction. Sí. Ah, okay. Eso todavía no lo hemos visto. Ah, pero ahorita bueno, lo voy pero, a explicar. Ajá, sí. Okay. Thank pero you. Tiene, ajá, ahorita lo explico y si no le queda bien la claro la explicación, ahí me pregunta, ¿okay? That's okay. Ok, esto tiene que hasta cierto punto memorizarse, ok? You have to memorize this part. I am, she is, he is, it is. You are, we are, they are, ok? Pero también existe la forma contractada. ¿Qué es contracción, teacher? Contraction es quitarle algo a la palabra para hacerla más corta, ok?
Quiere decir que cuando uno habla en inglés, a veces dicen, uy, estos qué rápido hablan. Es porque a veces usan muchas contracciones. Quiere decir que se comen letras, ¿sí? Esas letras se comen, pero no es que se borren, sino que se sustituyen por un apóstrofe, ¿ok? For example, usted dice I am. Pero si no quiere decir I am y no es pecado, o sea, usted como quiera, right? Puede decir esto, la forma contractada. Y dice am. Am. ¿Ok? This is the contraction, right? You're. You are. Yo lo quiero contractar. You're. Look. ¿Qué le estoy quitando al verbo? La vocal. Look. He is. Look at the contraction. His. Suena como el de ayer que vimos, his, her, pero se escribe diferente, ¿ok? She is. The contraction form is she's. She's. Y es lo mismo. Yo estoy, yo soy, yo estoy, yo soy. You are, you're, ¿ok? It's the same, ¿ok? We are, then we have we're, ¿ok? They are, they're, right? It is, it's. Okay, that's it. This is the contraction form. Simplemente que contractó ahí, que quitó la A de am, la I de is y la A de are. Okay, that's it. Pronunciation, am. You're, his, she's, we're, they're, it's. Forma larga. It is, we are, they are, she is, he is, you are, I am. Okay? That's it. ¿Qué pasa si yo ahora digo, yo no soy feliz? Es que no soy feliz. No soy, neguémoslo. Positive. I am happy. Negative. Mire lo que voy a hacer. ¿Qué le agregué? Not. Y a todo le va a agregar not. ¿Ve? You are not. ¿Eh? Y ya con eso está diciendo, tú no eres, tú no estás. He is not. ¿Ok? Then she is not. I'm sorry. Ajá. She's not. Then we have we're, we are not. Okay? They are not. And it is not. Okay? That's it. Para negar, simplemente le agregué la palabra not. Pero igual que esta, tiene su forma contractada. ¿Cuál es la contracción más común? Miren esta. I'm not. ¿Eh? You aren't. Ok. He isn't. Y mira aquí en esta contracción, solo le voy quitando la O del not. ¿Ve? She isn't. Ok. We aren't. We aren't, they are not, they aren't, and it is not, it isn't. That's it. Y con esto usted está contractando también, ¿ve? I am, yo estoy, am, yo estoy, I'm not, no estoy, I'm not, ¿ve? No estoy. No soy. Remember, this is ser o estar. Ok, that's it. En su paginita que le mandé aparece otra forma, que es otra opción de contractar los negativos. Ok, that's it. Y ahí la podemos ver, ya la vamos a ver. That's it. ¿Eh? The verb be tiene tres formas. Am, is, are.
Y dependiendo de cada verbo, así tengo un pronombre. Am, I, is, she, he, it. Are, you, we, they. Para hacerlo negativo, pues usted solo me le va a poner la palabra not. Teacher, ¿y cuándo voy a usar el contractado? Pues cuando usted quiera. This is optional, okay? This is not like, a menos que en el ejercicio de la plataforma le diga use contractions. Ah, okay, you have to use contractions, right? Pero si dice completa la forma, puede ser de ambas, right? Could be, but para ahora lo mismo que les digo, lo más común es contractar. This is the most common, okay? Pero también es informal. That's it. Okay. Now, this is the verb be here, okay? Now, in the stop here, that I share, aquí pueden ver las otras formas, right? Las que creo que me estaban preguntando. Aquí están. These ones, okay? That's it. Miren, aquí están las dos formas, ¿ve? Ejemplo, I am late. Forma completa. Contraction, I'm late. Negativo, I'm not late. You are late. Contraction, you're late. Negative, you're not late o you aren't late. Teacher, ¿y cuál voy a usar? ¿Esta o esta? La que usted más le guste, ¿ok? Para mí, en lo personal, pues yo uso mucho esta. Perdón, la tercera, aquí. Es la más común. ¿Ok? Aren't. Isn't, aren't, isn't, okay? But no problem, okay? So this is the verb be. Y esto es lo que vamos a hacer ahorita, right? In your cell phones, you have these questions, the sentences and questions, right? Ahora quiero que usted me los complete usando el verbo to be, ya sea am, is, are. Depends. Ahora, depende de qué, teacher. Y usted tiene que ser bien cuidadoso porque aquí tiene que ver el sujeto. Ok, for example, the number one. I am from Canada. And my classmate, Tom, from Egypt. ¿De quién está hablando aquí? De my classmate, de esta persona. ¿Qué verbo to be va a ir ahí? Am, it's are. Dice Helen que va are. Vea ahí en la explicación que acabo de dar. El are va con you, we, they, ¿verdad? Con esos tres va el are. Si usted ve ahí, dice my classmate. Mi compañero o compañera de clase. ¿Quién es? She o he. Puede ser una mujer, pero una. Only one. Entonces, ¿cómo es una? ¿Cuál iría ahí? Is. 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 Bien. Ajá. Is. Entonces, usted aquí me le va a poner el is. Ok. That's it. Ahora, en su cuaderno usted solo escriba su respuesta, right? That's it. So, usted se va a guiar, el ejercicio lo va a hacer guiándose en el pronombre. Teacher, pero es bien fácil porque, por ejemplo, la 4 dice they de un solo, bien chivo, are. Ah, ok, está bien. Pero en la número 2, en la número 3, en la número 6, usted tiene que ya usar su lógica. Oiga aquí. Sara and Jane. Los alumnos dicen, ah, es mujer. Is, va, teacher, y va. Y yo les digo, ¿estás seguro? Sí, teacher, usted dijo que para mujer, pero una. Only one girl. One boy. Y mire ahí cuántas hay. Sara and Jane. Two people. Y como hay they. Two people, les they. They sería ahí. Entonces, entonces aquí. Are. Cuenta que they, aquí va are. Ajá, that's it. Example, right? So, pay attention to it, okay? Esa es la forma truquera del verb be. You have to pay attention to the
subject, el sujeto, ¿ok? Now, you're gonna work, van a trabajar ahí en grupos, right? En complete the sentences with the verb be. Cuando regresemos a la clase principal, vamos a revisar los ejercicios, ¿ok? Accept the invitation, please, everybody, for working with your partners. Métalo. Teacher, una preguntita. No sé. Dígame, Liliana. Respecto a los ejercicios de la captura que nos mandó, ¿eso lo trabajaríamos en cuaderno o...? Sí, en su cuaderno. Se pasa al cuaderno y ahí se contesta. Solo escriba las respuestas en su cuaderno. Ah, ok. Sí, no problem. Ya le cayó la invitación para ir a trabajar con sus compañeras. Aquí yo tengo inglés corporativo, nada más. No me parece ahí. Hay una invitación ahí que le tiene que caer y le tiene que dar aceptar para que vaya a trabajar con sus compañeros. Ay, déjame ver. No, pero no me agarra. También Carla. ¿No le ha llegado la invitación, Carla? No. Carla Enríquez. Sí, no. Es que tengo problema con mi micrófono. Ahí le tiene que llegar una invitación y tienen que aceptarla para ir a trabajar con sus compañeros que se le ha asignado. Nada, Lili. No me parece, teacher. Nada, bueno. Entonces. El micrófono apagado, pero no me parece imagen ni nada. Vaya, entonces Carlita y Liliana van a trabajar aquí, ¿ok? Trabajen ustedes dos juntas. Ok, ¿me escucha? Sí, le escucho. Hermano, un profesor, is. Is, en el 2. En el 2 también, is. Y la respuesta sería, yes, he is, o no, he isn't. La respuesta. Ajá, entonces ahí sería como, ¿qué? Yes, auxilio de nosotros. Is, ajá, o no, he isn't. En la primera. Yes. En the number 2. Yes, two. He is, ¿verdad? Ajá, he is. Ajá. Yes, he is. Porque aquí dice yes, entonces lo dejamos en positivo, ¿ok? Ajá. Yes, he is. Yes. Very good. Mm-hmm. Pero ya estaba anticipándome. Por si acaso, dice Noemí. Es que estuve viendo ahora unas cosas de YouTube también. Ah, ok, very nice. Ok, continue. Entonces, en la siguiente, en donde en dice... la tercera. And I left. This is not no, your. Not your. That is not your. Not your. No, you aren't. Bite my si gustas mira mi pantalla. Ajá. Okay. Number Beaver. Y dir en la 4. They dijo que se utilizaba con are. Con are. They are. Uh-huh. They are, ¿verdad? Ajá, están trabajando ahora. They are
They are, y luego dice, Edward, now. Y we are, ¿verdad? Mm-hmm. We are, también. We are, también are. Mm-hmm. Porque tiene dos espacios ahí. Vale, y en las cinco. Me dejen duda. Mm-hmm. En las cinco me dejen duda. Mm-hmm. ¿Dónde están ellos? Mm-hmm. Number five, let's check number five. En la cinco. Cinco. Dice, ajá. En la cinco o en la number four, Juan. Ah, en la literal A. En la cinco, literal A. Sí. Ah, ok. Esta está fácil, en la cinco. Mire, porque dice I. I. Entonces, ¿qué verbo iría ahí? Ah. Am, is, o. Sí. Is. Am. Am, muy bien. Wow. Am, solo am, uh-huh. Porque va I. La cinco sería am. Entonces uh-huh. Sería la pregunta, am I late? ¿Voy tarde? ¿Estoy tarde? Uh-huh. No, you. Uh-huh. Y como aquí es you, ¿cuál voy a usar? Am, is o are? Are. Muy bien, pero como dice no, va a poner el are en uh-huh. Negativo. ¿Ok? You are, ahí está. Are not o no. Are not. Ahí como are. Usted quiera. Ajá. Very good. Okay. Nice. Very nice. Vale, seguimos con la seis. Uh-huh. Con la seis. Esa sí tengo duda. Tal vez si la ponemos en el traductor, porque sí, creo que sería... ¿En cuál, no, you are not. ¿En cuál, María Fernanda? En la 5. En la respuesta B. Ah, ok. ¿Cómo tienen en la A? Am I late? No. Voy tarde, le dice. You am not. Ajá, entonces aquí, si se fijas aquí, lleva you. ¿Cuál es con you? Am, is o are? Sería... Are. Y como es negativo, dice no, vas a poner aren't. Excellent. Uh-huh. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Thanks. Okay. I am very hungry. Sería am. I am very hungry. Yo estoy muy hambriento. Uh-huh. Así sería. Yes, I am. Very good. Ajá, I am. Vale, yo más o menos lo he entendido. Es que no lo entendés en lo de en la agrupación de I, he, she. Sí, porque sí. Es. vale, según como ella igual les explicó, es algo... Así me costa a mí, pero es bien fácil. She, he, so, it. So, siempre van a ser con is. Is. Uh-huh. Y ahorita estaba preguntando él, tiene ciertas dudas con she, he, it. Ajá, con esos tres, usted siempre va a usar el verbo is. Uh-huh. Cuando vaya she, he, it. Creo que ahorita hay un problemita en las primeras quizás de... Bueno, ahorita las de la 8 a la 15 ya casi están. Uh-huh. Pero ¿cuál es la...? ¿Tiene problemas alguno? Sí, en la 2, más que todos, que no logro entenderle en la 3. ¿En la 2? Uh-huh. Vamos a verla acá. Ajá. Uh-huh. Donde dice, your brother. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Bye. Aquí, a veces, bueno, en la mayoría de veces, el alumno ve esto y dice, you, you, y como es you, entonces le pone el are, ¿sí?
Sí. Pero acá el alumno siempre hace esto. Are. Porque dice que va el your, ¿verdad? Pero no, está incorrecto. Tienen que tener cuidado porque no es lo mismo decir you que decir your. Es bien diferente. Cuando solo diga you, ahí sí, póngale are. Porque si le diría are you es porque diría... Eres tú, ajá. Pero no, aquí le dice you. You es el pronombre. Pero your no es el pronombre. El your siempre va a necesitar que algo vaya a la par. Mire, brother, your sister, your mother, your dog, your house, your car. En cambio, el you no va nada después porque you es el pronombre tú. Sí. Entonces, aquí usted tiene que identificar qué va después del your. Y ahí saca el verbo to be. Your brother, tu hermano. Y como hermano es hombre, es él, entonces... Is your brother. A teacher. Si aquí en vez de brother dijera sister, ¿cuál? Ya entendí. Vas. Igual en la respuesta está, porque dice claro. Yes, he. Tiene que tener mucho cuidado porque se confunden la mayoría de alumnos con esto, ¿ve? You. Ahorita me acaba de pasar. Ok, háganlo ahora sí. That's it. Okay. Teacher, antes de que... Dígame. Dice, en la 13, dice, elephants, creo que sí. Elephants, ajá, son muchos elefantes. Me va a entrar lo mismo, si es is o si es are. ¿Es singular o plural? Es mucho. Ajá, porque estaba viendo, bueno, yo pensaba ponerle elephants, they very big. Ellos. Son ellos, pero no le ponga they porque ella dice elefantes. Póngale el verbo are. Are. Elephants are very big animals. Muy bien. Ese they solo lo tiene que pensar, pero no lo tiene que escribir. ¿Ok? Ah, ok. That's it. Very good. Quiere decir, en pocas palabras, quiere decir que cuando es singular, usted va a ponerle is. Cuando es plural, va a poner are. ¿Verdad? Ah, ok. Excepto cuando diga you, porque you es singular, pero siempre va a ir con are, ¿ok? Ah, ok. Es un tip. Ok, very nice. Keep on working. Oh, it's not. It's not. Bye. Porque al principio dijo que pase. Ajá. It's okay, right? La 13. Los elefantes. Are. Sí. That's right, right? Mm-hmm. Very big animals. La 14. ¿Cómo le quedó la de los elefantes? Maybe because all the animals are not in. Es are, porque are. Está hablando en plural. Muy bien. Ajá. Sí. Sería are. Very good. Maybe. Ok. La siguiente. La 14. Is. What time is it? Y respondo. Oh, let's do the second. It is responded to me. Ajá, it is. 3 o'clock. Y la 15, I am very hungry. The agenda, right? Agenda what? I am very hungry. Muy bien. Okay, very good. Excellent. Excellent. Very nice. Okay. Finish, right? Sí. Bye. Okay, very good. Finish, guys.
Sí. Yes, okay, very good. Nosotros estábamos comprobándola. Ok, excelente. Very good. Bueno, vamos a regresar a la pantalla principal y allí me van a decir las respuestas, ¿ok? That's it. Good. Thank you. Okay. Mm-hmm. Okay, guys, now we have the exercises here. Okay, we have the 15 exercises and you're gonna give me the answers, okay? I wanna ask for some volunteers, okay, to give me the answers related to the verb be, okay? The number one, it was an example. Esta se las di yo, okay? Vamos a escribirle aquí. Is, right? Esa era la respuesta, right? So, I'm from Canada and your classmate is from Egypt. Okay, that's it. We're gonna continue with the number two, number three. Okay, and there we go. Okay, let's start. Number two, that's it. Vamos a ver, Magdalena, please. Are your brother a teacher? Uh-huh. Yes, he is. Okay, are your brother, that's it. Aquí estamos, vamos a ver aquí. Les explicaba a uno de ustedes, compañeros de ustedes, no es lo mismo decir you que your, ¿sí? Con you, sin R, mire la R no la lleva, automáticamente va a ser are, ¿ok? Pero con el your, usted tiene que ponerle mucha atención. ¿Qué es lo que va después del your? Después del your va brother, tu hermano. Y el hermano, con hermano es un hombre, es un he. Entonces con he no va are. Aquí iría, ¿cuál iría aquí? Maggie? Is. Is. Muy bien. Ajá. Ahora viste por qué. ¿Sí? Si aquí, sí. Después de aquí dijera brothers, muchos hermanos, ah, pues ahí sí. Ahí ya sería are. ¿Ok? Otro tip así bonito es que el singular is, plural are. Okay, that's it. This is other tip that I have for you. Let me check if the other guys are here. No han regresado los demás chicos de los breakout rooms. Okay, we're gonna ask them to come back. That's it, they are coming back. They are coming back and now we're gonna check the answers, right? Okay, that's it. So the number one I said, vamos a hacerla aquí. So Maggie, vamos, is, right? Y después dijimos Magdalena, is, right? That's it. Sí, yes. Okay, very good. Okay, number two. Number three, Magdalena, please, one more time. Sarah and Jane are... restaurant. Okay, restaurant. Very good. Sarah and Jane are. Very good. Marcela Sanchez, please, number four. Activate your microphone, please. Lo siento. Okay, don't worry. They? They are at work right now. Where are they? Ah, okay. Where are they? Vamos. Todos tienen esta, sí. They are. Sí. ¿Sí? ¿Tendrá sentido, sí. ¿Tendrá sentido si yo digo, ellos están en el trabajo ahorita? ¿Dónde están? ¿No, verdad? No. Creo que no tiene sentido. La primera tiene que ir negative. ¿Ok? Ellos no están en el trabajo. ¿Dónde están? Ajá, that's it. Okay, so it's negative, okay? They are not at work right now. Ajá, where are they? Ah, no se percataron. Vamos. Number five, Noemi. Number five, Noemi. Microphone, please.
Noemí, su micrófono está desactivado. No estamos. Ok, Melvin. Quickly, que el tiempo es oro. Melvin, number five, Melvin. Okay. Am I late? Am I late? No. Excellent. No. No, you are. Oh, pero mira, dice no, dice no, dice no. Entonces no puede ir, no, you are. ¿Cuál sería ahí? Aren't, no. Aren't, muy bien. Ajá. No, you aren't. Ajá, very good. Si aquí dice yes, díganlo, diga, déjenlo en are. Si dice no, pues póngale aren't, ok? That's it. Number six, please, Kevin Solís. Number six, Kevito. Sería his. Sorry? Hola. Okay. Paris is the capital city of France. Excellent. Very good. Okay, excellent. Alonso, these cookies. These cookies? Yes. It's very, very delicious. Excuse me, Alonso. Is. 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 Ah, okay. Is. Cookies. Son muchas galletas. Cookies en plural. Are. Very good. Are. That's it. Ahí me lo arregla. Si solo dijera Alonso one cookie. Ah, okay. No problem. Okay. Roxana, please. Number eight. Microphone, please. Where are Roxana? Uh-huh, where? Where are your classmates? Very good. Continue. Are they in the cafeteria? Excellent. Are they in the cafeteria? Cafeteria. Uh-huh. Cafeteria. Excellent. Very good. Very good. Maria Fernanda, number nine, please. I am. Excellent. 22 years old. How old are you? Excellent. Very good. Joshua, number 10. R. Excellent. Their name R. Susan and Jennifer. Perfect. Very good. David Quinteros, please. Number 11. Yeah. You are. Are you William? Are you no. William? No? No. Yeah. Yeah. I am not. Excellent. No, I am not. Okay, very good. Okay. Arely Fuentes. Arely, please. Number 12. Grammar is easy. Check your microphone, please, Arely. Okay. Grammar is difficult. Así. Ajá. Sí. Ah, okay. Esta se parece mucho a la de la número 4, porque si la dejan así no tiene sentido. Gramática es fácil, es difícil. No tiene sentido. Entonces, si dice que es fácil, entonces la otra dice no es difícil. Entonces me le van a poner negative, ¿okay? It isn't difficult, ¿okay? Ya yeah, tiene lógica, ¿okay? That's it. Very good. Latino ahí al ¿okay? Mario López, number 13. Elephants. Elephants. I'm sorry. Very big. Can you repeat please, Mario? Elephants is. Very big animals. Very big animals, okay. Los elefantes. ¿Cuántos elefantes son? Muchos, ¿verdad? Muchos. No puede ser. Tiene que ser a ley R, okay. Teacher, pero usted dijo que con animales y cosas se dice is. Le dije con un animal, con una cosa. Pero cuando son muchos animales, muchas cosas, 2, 3, 4, 5, etcétera, pues ya a ley va a ser R, okay.
Otro tipo. Okay. That's it. Very good. Let's see another one. Number 14. Okay. Let's see. Here we're going to check Josué García. Okay. Josué García. Y el 15, Noemí. Ahí me le activa el micrófono. Noemí. Okay. Number 14, please, Josué. Josué, are you there? Okay, Noemí. Number 14. Is. What time is it? Uh-huh, very good. Continue, Noemi. It. Is. Is. Uh-huh. 3 o'clock. Very good. Y la última, Noemi. Is it. Number 15. I. Am. Uh-huh. Very good. I am very hungry. Let's go eat. Okay, that's it. The verb be. Okay, and that is the verb be, okay, that we have, okay, for today. Remember, guys, this is important. ¿Eh? Es el primer verbo y lo único que tiene que hacer ustedes aprenderse cuál va con I, cuál va con she, he, it, they, we, you, etc. Trucos. Claro, you, your. Cuando vea que es un animal, es is. Cuando vea que son muchos, es are. Cuando y diga Susana y Karen, are. Ah, plural, are. Pero si dice solo Susan, is. Okay? So be careful with that. We're going to keep on practicing. Otro ratito o mañana les cae también unos videos para que puedan repasar the verb be. Okay, that's it. This was the practice that we have for today, guys. So, invitarlos que sigan practicando en su plataforma, hagan los ejercicios y ya saben que aquí estoy a la orden. Okay, here I am to help you out. Okay, any question you have, send me a private message to my WhatsApp. Okay, it was a pleasure to see you once again, guys. Enjoy your night. Have sweet dreams, everybody. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye, guys. Bye. Bye.